Vamos de frente al Señor y vemos todas nuestras imperfecciones, todos los errores que le cometemos diariamente. Créame que si usted y yo, antes de quejarnos de un hermano, antes de quejarnos de una indiferencia, sea del trabajo, sea familiar, sea de la iglesia, antes de quejarnos, vamos a preguntarle al Señor, ¿cuánto se quejaría de nuestras imperfecciones? ¿Cuánto se quejaría de nuestros errores? ¿Cuánto se quejaría de nuestras ofensas? Por lo tanto, el consejo divino es el siguiente: deben de perdonarse, pero no es el perdón personal o propio que usted quiera dar para volver a relacionarse con esa amiga, con ese amigo, con ese compañero de trabajo. Hay gente que tiene que perdonar, pero es como Cristo os perdonó. La pregunta clave es: ¿qué hizo o qué ha hecho el Señor o qué hace el Señor cuando nos perdona? Una de las cosas que el Señor va a hacer en tu vida, en mi vida, cuando nos perdona, es no mirar atrás, olvidar lo que, verdad, hicimos en su contra, olvidar todo lo que hicimos en rebelión a la palabra. Es una de las medicinas más fuertes dentro de una relación de iglesia o de familia o de cualquier índole. Es que nosotros, el problema que tenemos, que nos afecta o atrasa en nosotros aprender a perdonar, es que siempre estamos recordando. Siempre estamos recordando lo que pasó, lo que hicieron, lo que me dijeron, el suceso pasado. Y eso evita que en nosotros haya una verdad fertilidad de crecimiento en la sanidad familiar o como iglesia o espiritualmente. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros, cada vez que haya algo que represente una queja real, que hay que hacerla, primero nos vamos a mirar delante del Señor. ¿Cuántas quejas tendrá el Señor de mí hoy? Aleluya. ¿Cuántas quejas, cuántas molestias le he causado al Señor? Antes de yo decir, Pedrito hizo esto, pastor. Pedrito hizo aquello. Ramoncito hizo lo otro. Y yo le pregunté a usted, ¿qué hizo delante del Señor? Ahí es donde usted se va a frenar. Ahí es donde usted solamente podrá abrir la boca para decir aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Por eso es importante, mi amado, que cada vez que nosotros hablemos del tema del perdón, estemos mirándonos a través de cómo Cristo nos perdonó. Entonces hay un mandato muy tremendo, y es que así también debemos hacerlo vosotros. Todo aquel que aspira a ministerio, todo aquel que aspira a tener un matrimonio saludable o ser un buen cristiano, debe de conocer que van a llegar etapas donde Dios le va a permitir a usted tener el privilegio de perdonar sin usted haberle hecho nada. Le dije privilegio. Le va a dar el privilegio de usted perdonar sin usted haber hecho nada. Ahí es donde usted se va a dar cuenta que usted y yo hemos madurado y hemos crecido en el Señor. Así que yo creo que en esta noche así también lo vamos a hacer vosotros. Así también lo vamos a hacer vosotros. Porque yo creo que hoy yo he sido perdonado, hoy yo he sido perdonado. Entonces, si hoy usted ha sido perdonado, posiblemente usted falló con su mente, con una forma de expresar o con un tema que le pusieron usted que usted no quería hablar y le falló y pecó contra Dios. Qué bueno que Jesucristo esté en medio de nosotros para quitarle la carga de acusación y que usted se sienta libre y pueda ser perdonado. Es un honor hablar del perdón, porque cuando hablamos del perdón, la Biblia está llena de ejemplos y escenarios donde gente fueron perdonados. Pero hay ciertas cartas muy interesantes, adicionales a lo que son los ejemplos de algunos personajes bíblicos. Y cuando hablamos de las cartas, mira qué tremendo, Efesios capítulo 4, verso 32. Es bien tremendo porque el Señor nos está dando la oportunidad, no solo de entender que Él nos ha librado de deuda, que nos ha disculpado, que hemos recibido remisión de pecado, que hemos sido justificados, sino que el comprender, verdad, este privilegio de parte de Dios hacia nosotros es para nosotros, verdad, practicarlo con los demás. Todo lo que se va a enseñar acerca del perdón en cuanto a Dios hacia nosotros es para nosotros aplicarlo con los hermanos. Y si Dios quiere que nosotros los apliquemos como familia y como hermanos, vienen sucesos. Se lo voy a repetir, vienen sucesos
Y Dios va a permitir sucesos en tu vida y en mi vida para ver si entonces hemos dado señal de que hemos aprendido a perdonar. O sea, que es algo que no nace, se aprende. ¿Cuántos quieren aprender a perdonar? Efesios capítulo 4, verso 32, dice la Biblia: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. Lo ve que dentro de las cartas siempre van al escenario de Dios y el hombre. Porque el ejemplo para usted perdonar es siempre, siempre le va a llevar a como Dios lo ha perdonado. Porque las cartas reflejan, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar el perdón de Dios para entonces nosotros perdonar. Porque si no fuese así, es aún así y como quiera la gente esté en la corte. Es aún así y tenemos familiares en pleitos y enojos y peleando por cosas materiales, por ofensas personales. Es aún así con el conocimiento bíblico y aún tenemos gente en enemistad, odio, amargura, pleitos, enojos. Imagínese sin la escritura. Por eso con la escritura nosotros nos frenamos. Y cuando el diablo se te para al lado y dice: llévalo a la corte, destruyelo, hazle la guerra, haz esto, lo otro, se te aparece la palabra y te dice: así como yo te perdoné, perdónalo. Oigo pocos amenes porque parece que la clase es para allá, para las redes. Así que usted no es que no tiene derecho, pastor, entonces no tengo derecho. Si los derechos que usted tiene es llevar en su cuerpo las marcas de Cristo. ¿Quiere derecho? Usted tiene derecho, ¿verdad?, a representar a Jesucristo. Si usted quiere ser un modelo como Cristo, pues entonces Cristo nos está enseñando a nosotros que tenemos que aprender a padecer por causa de Él. Sería fácil decir cristiano si no tengo que pedir perdón. Sería fácil ser cristiano si no tengo que, ¿verdad?, disculpar ofensas. Sería fácil, ¿verdad?, ser cristiano si nosotros no pusiéramos en práctica lo que es necesario poner en práctica, que es el perdonar en esta ocasión unos a otros. Queremos una iglesia llena de los dones del Espíritu, tenemos que perdonar. Queremos una iglesia que se mueva el Espíritu con libertad, tenemos que aprender a perdonar. Así que cada uno de nosotros, de los que está acá, esto es medicina para nuestros matrimonios, para nuestras familias, porque más adelante hay un verso esencial que ya mismito voy a estar tocando que me llama mucho la atención. Porque el ser cristiano no le va a ser excepto a usted de que en cualquier momento usted se convierte en un ofensor. La gente cree que por ser cristianos está bien tensa la clase. La gente se cree que por bautizarse o ser sacudido en un culto, ya cree que jamás va a ofender. Ahora, quiero ir a una escritura tremenda, adicional a Efesios, porque Efesios nos está, ¿verdad?, llevando a la conclusión de Colosense. Pero mire qué tremendo cuando Santiago habla. Habla y dice Santiago capítulo 3, verso 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. No dijo algunos, él no dijo los que cuando no éramos cristianos, él dijo porque todos, a lo que me refiero es todos, o sea que él se incluyó. ¿Cómo? Si ese era el apóstol Pablo. Quiere decir que cada uno de nosotros, dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Quiere decir que muchas veces nosotros no ofendemos de alguna forma, pero en palabras hacemos sentir mal, en palabra avergonzamos, en palabra despreciamos, en palabra somos racistas. O sea que hay muchas palabras que se convierten en que nosotros seamos los ofensores. Por eso es que hay que ser tardo para hablar. Quiere decir que una de las cosas más efectivas que usa el diablo son las palabras.
El diablo se aprovecha de un descontrol para que en nuestro vocabulario se desprendan palabras ofensivas y que alguien no pueda hallar la perfección en Dios. O sea, que los hombres, óigame, que pensamos las cosas, que analizamos las cosas. Quiero que lo que voy a decir no ofenda a nadie, no haga daño a nadie, porque si lo que yo estoy diciendo ofende a alguien, me está ofendiendo a mí y sobre todo está ofendiendo a Dios.